En noviembre de 1944, el ejército alemán en Varsovia estaba reacondicionando una casona abandonada para ser utilizada como el cuartel general de las fuerzas de ocupación. Al mando de estas tareas estaba el capitán Wilhelm Hossenfeld, quien recorría los recovecos de esa antigua casa cuando se encontró frente a un sujeto vestido con harapos y apariencia de haber sufrido muchas privaciones. Era Wladyslaw Spielmann, un pianista y compositor de música judío y polaco. Hossenfeld, en vez de apresarlo, le pidió amablemente probar su condición de músico, y Spielmann, con las manos aún entumecidas, tocó. El oficial alemán le ayudó a mejorar su escondite y le proveyó de comida durante un mes, envuelta en papel de periódico que daba noticias de la pronta caída de Alemania. Spielmann, muchos años después, declararía que ese fue el único ser humano con uniforme alemán que conoció.